Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt? Miren amigos, de antemano una disculpa si la calidad del video hoy no es la mejor, pero pues no estaba listo para grabar, no tengo el tripié aquí disponible, entonces lo voy a grabar físicamente aquí con una mano, les voy explicando, y con la otra pues vamos grabando. Nos llegó este motor, este es un motor trifásico a 220 volts o 440, depende la conexión que nosotros hagamos en su exterior. El motor se tiene que rebobinar debido a que dos de los cables de alimentación se arrancaron, se cortaron como tal. El motor no se quemó, si ustedes ven el alambre se ve bien, pero ya esto de aquí adentro pues es únicamente suciedad, ¿no? Pero la calidad del alambre se ve aquí, ¿no? Entonces al final lo vamos a tener que reembobinar. Y bueno, quiero compartir con ustedes, aunque sea resumidas cuentas, el proceso que debemos llevar. En este caso, amigos, este es el motor de una bomba de agua industrial de 5 caballos, trifásica. Por ende, como ustedes saben, y los que no lo sepan, bueno, es importante que se graben que normalmente en el 95% de los casos todos los motores que corresponden a bombas de impulsión de agua vienen a 3600 RPM, y como ya lo hemos denotado en otros videos, al saber que vienen 3600 RPM o en altas RPM, sabemos que el motor es un motor de dos polos. Ok amigos, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer, o lo primero que tenemos que hacer siempre al iniciar un embobinado, ahorita lo voy a hacer en una hoja así, pues medio escrito, con, pues a lo mejor no con mucha claridad, la intención es que ustedes lo vean. Posteriormente lo voy a pasar al pintarrón para que ahí terminemos de hacer nuestras anotaciones, amigos. Bueno amigos, vamos aquí a proceder en esta libretita, vamos a anotar. En este caso estamos hablando de un motor de 5 HPs, ajá, dos polos. En este caso el cliente lo quiere a 220 volts, pero realmente el motor puede trabajar a 220 o a 440 volts, ¿verdad? 60 Hz. Ajá, y una referencia siempre les aconsejo, yo en este caso le voy a poner bomba de agua, ¿ok? Bueno, ¿qué son los datos que nosotros debemos tomar? Se toman prácticamente los mismos datos que el embobinado de un motor monofásico. Primero vamos a apuntar aquí el paso. Después del paso vamos a anotar el alambre. Ajá. Después del alambre vamos a anotar las vueltas, el número de vueltas. Después vamos a anotar, después del número de vueltas, las ranuras, la conexión que nosotros encontremos en nuestro motor o que nos diga la placa, la conexión, el número de grupos, cuántas puntas dejaron o cuántas puntas traía el motor, es decir, cuántos cables de salida. Ajá. Y posteriormente, ¿qué más nos hace falta? Grupos, ranuras, el peso del alambre, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Bueno, ahorita les repito, lo vamos a hacer así, pues no estaba yo preparado, pero bueno, esto a grandes rasgos es lo que necesitamos. Vamos al motor. Lo que viene siendo el paso lo podemos obtener ahorita. El alambre, el calibre del alambre, quizá lo podamos obtener, quizá hasta que debobinemos. El número de vueltas definitivamente hasta debobinar. Las ranuras, conexión, grupos, puntas. Aquí nos hace falta también anotar los polos. Uh-huh. Los polos ya lo sabemos, entonces vamos a iniciar por, en este caso, miren, aquí arriba me faltó apuntar que este es un motor trifásico, ¿ok? Bueno, entonces, el número de polos, ya sabemos que es 3600, por ende, estamos hablando que es un motor de dos polos, ¿ok? Bueno, vamos a sacar el dato de las ranuras. Bueno amigos, recuerden que estas son las ranuras, que es el lugar o parte del estator y es el lugar en el cual se aloja nuestro alambre. Ajá, esas son las ranuras.
¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo encuentro una ranura, la marco, por ejemplo esta, ¿no? La marcamos, amigos, perfectamente. Ahorita no la estoy marcando muy bien que digamos, pero sabemos que ahí vamos a iniciar el conteo. Y bueno, de ahí vamos a iniciar a contar. Si ustedes ven aquí ya rayé. Entonces contamos las ranuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le vamos dando la vuelta para ir detectando. En esta, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40. Ajá. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ranuras. Es tan simple como eso, amigos. Sacar el dato de las ranuras es tan simple como contarlas. Déjenme reenfocar la cámara. Ahí está. Entonces quiere decir que este estator o este motor cuenta con 48 ranuras. Vamos a anotar ese dato en nuestra libreta, amigos. ¿Ok? Ranuras, el motor tiene 48 ranuras. ¿Qué otro dato podemos tomar? El número de grupos. Ajá. Vamos a anotar el grupo, la cantidad de grupos. Eso lo podemos ver aquí. Observen. Bueno, sí vamos a anotar el número de grupos. Aquí nos ayudaron bastante, 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 porque este grupo, que fue el último que se embobinó, está totalmente a nuestra disposición. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de este grupo, por ejemplo este, o cualquier otro que tomen, excepto este, este grupo inicia aquí y aquí podemos ver su inicio. Miren, está perfectamente agrupado el grupo. Pero su final está escondido en medio de estas bobinas. Viene a terminar pues en esta parte de aquí adentro. Ajá. Igual los demás grupos. Si ustedes ven este grupo, aquí se mete y viene a terminar acá adentro. Normalmente lo que podemos hacer, por estética más que nada, amigos, es que el último grupo, que en este caso evidentemente fue este, tendríamos que levantar estas puntas que ya estaban adentro para que estas queden abajo y entonces estéticamente todo se vea igual. Pero funcionalmente no hay ningún problema si lo dejamos afuera como ellos dejaron aquí. Ajá. Y nos ayuda bastante porque aquí tenemos a nuestra disposición un grupo completo. Miren, es este. Inicia aquí. Viene, 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 viene y termina aquí, amigos. Aquí termina. ¿Ok? Entonces vamos a sacar de aquí una serie de datos antes de sacar el número de grupos. Observen, este es un grupo, como ya dijimos. Voy a hacer un acercamiento. Perfecto, creo que ahí ustedes lo pueden ver perfectamente. Tenemos este grupo. Recuerden que un grupo cuenta con varias subbobinas. En este caso, este grupo, si ustedes lo observan, esta bobina de aquí pertenece al final del grupo anterior. Aquí se ve claramente que aquí inicia nuestro grupo. ¿Sí, amigos? Aquí arranca. Entonces, les comentaba yo que cada grupo puede contar en sí con varias subbobinas. Y aquí pues se ve claramente el inicio de este grupo y se ve que en este grupo tenemos 1, 2, 3, 4 subbobinas. Entonces, tenemos 4 subbobinas por grupo. Ajá. Y si nosotros, amigos, vemos, voy a alejarme ya. Si nosotros vemos en nuestro grupo completo, vamos a sacar el paso. Es decir, de la bobina más alejada, que sería esta, para sacar el paso, amigos, únicamente contamos la cantidad de ranuras de donde inicia hasta donde termina. Como este es un motor de dos polos, casi les puedo asegurar que pues abarca la mitad del total de las ranuras. Que es decir, que esta bobina, la más grande, va a ser paso 1 a 24, porque recuerden que tenemos 48 bobinas. Vamos a comprobarlo. Iniciamos aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y vean, aquí termina, ¿no? 24. Quiere decir que la bobina más grande es paso 1 a 24.
La que sigue se recortaría una de cada lado, una de aquí y una de acá. Entonces sería 24, 22, 20 y 18. Y entonces ya tenemos otro dato, ajá, que vamos a anotar aquí en nuestro cuaderno, que sería el paso. Entonces el paso, la bobina más chica es una 18, la que sigue es una 20, la que sigue es 22 y la más grande es paso 24. ¿Ok, amigos? Alambre y vueltas lo dejamos hasta el final, ranuras, la conexión. La conexión nosotros la podemos sacar de la placa, sin problema, o directamente de las puntas, ¿no? Entonces vamos a revisar la placa. Bueno amigos, aquí tenemos, como anotamos, el motor es un motor de caballos de potencia, 5 caballos de potencia, o 5 HPs, o 5 CPs, ¿no? Aquí te dice minutos a la menos 1, que al final se traduce como revoluciones por minuto, 3490, es decir, 2 polos. Voltaje, 220 y 440, y aquí te dice, para 220 la conexión es 2 estrellas y para 440 la conexión es 1 estrella. Entonces vamos a anotar nosotros para 220 2 estrellas, porque nosotros lo vamos a dejar así, para 220 2 estrellas. Recuerden que una de las estrellas es interna, al terminar el video lo van a detectar. Y aquí inclusive nos dice que a 220 nos consume 12.2 amperes y 6.1 amperes a 440 volts. Bueno, tenemos ya, ¿qué datos nos faltan? Alambre y vueltas, dijimos que posteriormente grupos. Vamos a ver a puntas. Miren, en este caso, este motor de este lado, yo ya quemé con el soplete para poder levantar estas puntas. Y las vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se rompieron dos puntas. Aquí está una, 8. Y aquí está la otra, 9 puntas. De este motor salían 9 puntas. Ok, amigos. Entonces vamos a anotar eso en puntas: 9 puntas. Ok. Ya nada más nos faltaría el dato del número de grupos. Vamos a revisarlo. Con respecto al número de grupos, amigos, miren. Recuerden que el paso más grande de las bobinas es la mitad del estator, o sea, son 24 ranuras. Entonces, cada grupo abarca aproximadamente esa cantidad de espacio. Es decir, si iniciamos con el último grupo para contar el número de grupos, iniciamos aquí, viene, viaja, y bueno, viene a terminar hasta aquí, amigos. Aquí, miren, aquí viene a terminar aquí, termina. Entonces, si iniciamos ahí, pues decimos que este es nuestro primer grupo, ajá. Luego aquí inicia otro, ajá. Este sería dos grupos. Vienen por cada punta, o sea, si el embobinado viene a un hilo, a dos hilos, etcétera,
o a cuántos hilos viene nuestro embobinado. Aquí lo que voy a hacer, voy a parar tantito la grabación para cortar este espagueti y ver cuántos hilos vienen adentro. Listo, amigos, miren, ya corté yo un pedacito del espagueti. Y miren nada más, traemos 4 hilos. Es decir, que todo el embobinado viene a 4 hilos. Aparentemente son del mismo calibre los 4, pero tengan cuidado, no se confíen. Siempre antes de aseverar algo, mídanlos, porque a veces es la diferencia, es un número y nos vamos con la idea de que son los 4 del mismo calibre y no, a veces puede ser un 22, 2.22 y un 23, 3.23 y un 24, etcétera, ¿no? Entonces, viene a 4 hilos nuestro embobinado. Vamos a cortar otro para rectificar, siempre es bueno rectificar, todos deben de venir igual a 4 hilos y vamos a proceder a medir el calibre de cada uno de los hilos, amigos. Eso es muy importante para asegurar que las condiciones de resistencia eléctrica de nuestro motor y por ende de calentamiento, de amperaje, de, en general de rendimiento del motor, queden tal cual nosotros lo retiramos, ¿ok, amigos? Entonces, 4 hilos, esto se tiene que anotar. Aquí en donde dice alambre, vamos a anotar ahorita los calibres que lleva y le vamos a poner una nota que diga que viene a 4 hilos. Uh-huh. Y que obviamente el alambre es cobre, porque bueno, en este tipo de motores no suele pasar, pero en motores de lavadora, etcétera, o de algunos compresores ya vienen en aluminio. Ok, vamos a medir el calibre del alambre. Bueno, amigos, para checar nuestro calibre del alambre, pues hay 2-3 metodologías. Lo pueden hacer si no tienen un calibrador de este tipo. Descarguen la tabla de datos técnicos de alambre magneto y ahí les viene el diámetro del alambre magneto y lo pueden medir también con un calibrador de pie de rey, con un vernier. Ajá, con ese también lo miden y también es confiable, ¿eh? No hay problema. Bueno, nosotros contamos con nuestro calibrador, entonces lo vamos a hacer. No, lo voy a tener que pausar la grabación para hacerlo, porque con una sola mano es difícil, pero les explico cómo lo tienen que hacer. De por sí, tenemos ya por ahí un video que se llama Mediciones en el sector del embobinado de motores, algo así. Búsquenlo en nuestro canal y ahí viene a detalle cómo deben de medir algunas mediciones que se hacen en este negocio. Y entre ello, cómo es, amigos, que debemos de usar nosotros este calibrador. ¿Ok? Dejo por ahí el reto para algunos de ustedes, si lo quieren así llevar a cabo, que en los comentarios nos dejen si conocen alguna otra forma para medir nuestro calibre de alambre o cómo le hacen ustedes para hacerlo. Y otra cosa, miren, cuando los motores se queman completamente, el esmalte que trae nuestro alambre magneto se va y obviamente los parámetros de medición con nuestro calibrador cambian. Si tú sabes cómo se mide en esas condiciones, pausa el video, te invito, amigo, amiga, aprendiz, especialista, seguramente ahí viendo el video, gente que va iniciando y también gente que tiene mucho más experiencia que yo. Páusenlo tantito, comparta con nosotros allá abajo en los comentarios, cómo es que ustedes medirían el calibre del alambre bajo esas condiciones. Ok, para medirlo en estas condiciones, simplemente lo vas metiendo en las ranuras. Donde ya no entre y le cueste tantito pasar, va a alcanzar a raspar nuestro recubrimiento. Ese es el calibre correcto, amigos, así se mide. Ok, yo lo voy a hacer y regreso con ustedes. Amigos, ya medimos el calibre de nuestro alambre. Son 4 hilos del número 22. Entonces aquí le apuntamos número 22. 4 hilos del número 22. Ya prácticamente terminamos de sacar datos de embobinado, amigos. Lo único que nos falta es el peso. Básicamente esto nos indica pues cuánto alambre comprar, ¿verdad? El número de vueltas, eso lo vamos a poder ver hasta que tengamos las bobinas afuera. Y eso es todo lo que nos hace falta. Bueno, ¿qué procede ahora? Esta parte no la voy a tomar en video, amigos, porque ya lo he hecho. Les voy a explicar cómo lo hago yo. Evidentemente hay varias formas, pero yo les voy a explicar cómo es que yo lo hago y si lo quieren llevar a cabo, con todo gusto.
Lo que yo hago es degollar la corona. Esta es la corona, el lado donde salen los cables. Ajá, esta parte, déjenme, esta parte de donde terminan las laminaciones hasta aquí arriba es la corona. Yo la degollo con cincel, amigos. Hay que afilar muy bien el cincel, ahorita está desafilado evidentemente, pero hay que afilarlo perfectamente y tener mucho cuidado. Miren, únicamente se hace esto, se pone el cincel sobre, tener mucho cuidado de ponerlo sobre el final de las laminaciones. Bien afilado, golpeamos aquí con un martillo y vamos a cortar el cobre. ¿Sí, amigos? Y de esa manera, pues vamos nosotros a sacar nuestra corona. ¿Para qué sacamos la corona? Para que posteriormente le demos la vuelta al motor y podamos del otro lado ya jalar las bobinas, jalarlas sin mayor problema. Esta parte no la vamos a pasar aquí en el video, amigos, porque ya lo hemos hecho, por ahí tenemos ya un video donde se ha hecho, y es imposible con una mano grabar, y pues necesito las dos para degollar la corona. Ok, sin embargo es algo muy sencillo de hacer, háganlo con cuidado para no lastimar las laminaciones. De hecho, muchos no lo hacen precisamente porque lastiman las laminaciones y prefieren ir cortando esto, ir cortando con cizalla para posteriormente sacarlos del lado contrario. Yo personalmente no me he acomodado a hacerlo así, se me hace muy pesado y muy tardado. Yo en degollar la corona me hago unos 15 minutos y listo, siento que le avanzo un poco más rápido. Al final cada quien desarrolla sus técnicas, amigos, lo importante es aquí que todos, absolutamente todos que trabajamos día con día para salir adelante, pues nos vaya bien. Y es por eso que en este canal compartimos las cosas tal cual las hacemos. Y si esto a ti te sirve para generar una fuente de ingresos o reparar tus propias bombas de agua, refrigeradores, lavadoras, motores, herramientas, pues lo hagas, ¿no? Y que a todos nos vaya bien. Amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video voy a mostrarles ya en el pintarrón cómo ya basado en estos datos que ya tenemos aquí, ya espero ya tener las vueltas y todos los datos, los voy a entrar al pizarrón. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a sacar la conexión que necesitamos para este motor. Pero eso es en el próximo video. Si te gustó, por favor, comparte, regálanos un like. Ve nuestros anuncios completos. Eso nos da a nosotros un pequeño incentivo de seguir trabajando. Y también recuerden que el canal tiene ya habilitada la opción de super gracias, en la cual si el contenido te agrada o te sirve de algo, puedes hacer un donativo al canal, lo cual nosotros agradeceremos infinitamente. Y también si es tu deseo o tu gusto donarnos alguna herramienta, algún equipo que podamos usar y aquí en el canal, pues también lo hacemos. Y otra cosa importante que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, he estado dando asesorías a varios de ustedes vía telefónica. Espero que les esté ayudando de algo toda esta asesoría que se ha dado. Y otra cosa, déjame en los comentarios si tú quieres algún saludo en el próximo video, contarnos algo y que lo comportamos en el canal. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Saludos, amigos.